Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Fórmula 1 2013 en modo recreaciones. Ahí pone desliz y a boxes, se ve que tenemos un accidente y tenemos que parar forzosamente y tenemos que terminar en el puesto 18 como mínimo con un Caterham. Así que vamos a darle caña. A ver cómo lo hacemos, va. Le digo, no he practicado mucho, me parece que lo he intentado hacer dos o tres veces y han sido fatalíticas. Digo, bandera, pues venga, espectáculo voy a dar. De los Caterham ha perdido el alerón delantero. Que sí, va, venga. Nos la tenemos que jugar ahora prácticamente aquí, al principio, todo lo que podamos. Recuerda, a boxes en esta vuelta. Nos la tenemos que jugar, pero no tampoco tanto de salirnos de pista ni nada, ¿sabes? No como acabo de hacer ahora. Que acabo de hacer el idiota, más que nada. Porque a ver qué tiempo nos da. He perdido segundo y medio. Con lo que normalmente estaba planeando yo. Quiero hacer un 29-0. Mira la goma llena de mierda. Qué guapa esta cámara, tío, así, ¿eh? Y lo peor de todo es ahora. Tienes vía libre, repito, en esto, vía libre. Que te dejan. Que no sé si tiene, no sabes si tiene, no sé si tienes que acelerar o frenar, ¿sabes? Venga, bien, la primera curva ya la hago espectacular. O sea, pierde más tiempo si puedes ser campeón. Tú di que sí. ...11 segundos, toma y tócate los cojones. Venga, a ver cómo se nos da ahora. No te salgas, desgraciado. Joder, es que peor. ¿Se puede hacer peor? En serio, ¿se puede hacer peor? Yo creo que no. Que peor no lo puedo hacer. Bueno, ya hemos visto cómo peor no se puede hacer. Ahora toca hacerlo bien. Tienes que entrar a boxes ya. Te has quedado sin alerón delantero. Entra en boxes. Vamos. Vamos a intentar hacerlo bien. Tenemos que intentar hacer un menos de un 1.29. Así ganaremos mucho tiempo. 1.29.0. Bueno, bueno, bueno. Bueno, eso está bien, esto está bien ya. Eso está muy bien ya. Eso quiere decir que saldremos de ello a unos 9 segundos o menos. Menos de 9 segundos. Venga, 5,5. Venga, venga. Acaban de pasar ellos. Venga, le metemos Kers. Venga. Vamos a ver cómo sale ahora el asunto. Esperemos que salga mejor. Venga, va. Que este sector que creo que más se me atraganta. En anteriores Fórmula 1 siempre el que se me había dado mejor. Pero se me atraganta mucho este circuito, no sé por qué. No sé si es que todavía no le pillo el truco. Pero se me está atragantando un montón. ...8,7, venga, bien, bien, bien. Venga, 3 segundos. Ahí se me ha ido el coche. Pero de lo lindo, ¿eh? Último par de vueltas. 7,4 ya. Venga. A cola de Marchilton ya, venga. Lo complicado va a ser dónde los paso. Si los paso a toda hostia y venga, apártate del medio.
o lo paso bien. Aquí me tiro. Espero que no me digan nada por haberme saltado un poquito la chicane. No, me salgo. ¡Ah! O sea, es que tengo que quedar el puesto 18, tío. Y prácticamente es la última vuelta. Es que ni flipando, tío. Porque ahora tengo aquí Jules Bianchi. Vamos mejorando el pilotaje. A lo mejor sí que llego. Aquí me tiro. Vaya derrapada que he pegado ahí. Ya, a ver si los pillo. Que están ahí. Venga, va, que están ahí ya. ¡Ah! ¡Qué lástima, eh! Se van a quedar a un peo de... Voy a acabar en su puto culo, tío. En su puto culo voy a acabar. Qué lástima, tío, qué lástima. En su puto culo, tío. Dos vueltas, 20. No me ha valido. Bueno, 26-2. Ojo. Voltón, ¿eh? A ver. Esto no puede ser así. Reiniciar carrera. Hombre. Hombre, te diré. Esto se hace sí o sí. Sí o sí. Yo lo entiendo es porque no me ponen neumáticos blandos, me ponen duros. Pues los blancos son más duros que los amarillos, ¿no? Si no recuerdo, vamos. ...28-7, bueno... Hemos mejorado y todo el tiempo de... mejor tiempo. O sea que vamos a salir mucho más cerca ahora todavía. Ahí pasa uno. Ahí pasa otro y salgo antes ya de que pasen por meta. 5,5 igual que siempre. Con neumáticos nuevos tienes muchas opciones de escalar al puesto 18. Pues venga, a por ellos. Yeah. Vamos, caballito. Galopa como el viento, perdigón. Galopa como el viento, perdigón. La primera vez que hago las chicas bien, tío. Interesante hacer bien esa curva, siempre. ¿De dónde estoy perdiendo más tiempo? 7,8 en la primera vuelta. El de delante solo nos saca 2 segundos. No aflojes. Vale, 2 segundos. O sea que ya estoy yendo un segundo más rápido que antes. Ya ves si hay diferencia. Porque a Mark Chilton. Lo voy a pillar ya. Venga, con DRS y me tiro.
Venga, esto sí, ahora sí, ahora sí, hombre, así. Ahora me quito Bianchi. Venga, por aceleración, majo. Hasta luego. Venga, ahora sí, hombre. Venga, ahora sí, hombre, ahora sí. Mira, 3,2 ya. Ahora me va a sobrar una vuelta y todo. Antes está a punto de hacerlo en una vuelta. Me ha faltado una vuelta y ahora me va a sobrar. No, no tengo DRS. ¡No! 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 ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Qué pisado! Venga, hombre, tío, venga, 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 venga. Va, hombre, va. Va, hombre, va. Me flipa también acelerando. Venga, es mía. Es mía, yo tengo más huevos que tú. Estás a menos de un segundo de Charles. Intenta adelantarlo limpiamente. Limpiamente, verás tú la pasada que le voy a meter al cabrón. De cuanto pueda le meto el coche. A saquísimo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí estamos, así estamos. Una lástima tener que haber utilizado el flashback. Tenía ganas de llevarme el cartel. Y bien, lo conseguimos. ¡Uf! 24-9. Antes hemos hecho 26-0. O sea, mira, fijaros la diferencia de esto. ¡Uf! Pues lo acabamos. No sé cuánto tiempo he tardado. Gracias a un esfuerzo titánico. 89.000 puntos. No, la verdad es que el siguiente grupo de situaciones. Perfecto. Pero primero acabaremos la otra. Uf. Vamos a ver. Perfecto, tenemos ya otro de esto. Remonta después de una parada forzosa y termina 89.000. Pues tenemos 500, sí, estamos en el puesto 600 siempre, entre 500, 600 y 500. Asegúrate, no está mal. Terminada en zona de punto. Vale, remonta. Pues nada, ya tenemos acabado este, así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.